Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Maestra del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es necesario recordar, señora presidenta, que cuando usted llegó a este cargo, llegó carente de legitimidad y legalidad con el que debe constituirse un organismo como es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo anterior generó en usted una mayor expectativa que la obligaba a legitimarse mediante una gestión pulcra del lado de las víctimas y dar frente al gobierno. Por el contrario, desde su llegada a la comisión ha habido crisis y un lamentable encubrimiento al gobierno, en lugar de cumplir con su responsabilidad de evidenciar las violaciones a los derechos humanos existentes. Con este panorama, entremos en materia en su informe correspondiente al año 2023. En octubre pasado, la comisión se quedó de un momento a otro sin integrantes en su consejo consultivo. Los exconsejeros acusaron que ese organismo, que debe ser autónomo, pareciera estar atendiendo a intereses del poder y no a la defensa y la protección de los derechos humanos. Por otro lado, en el caso Ayotzinapa, siguen sin resolverse. Después de más de 4 años en el cargo, hoy nos dice que se siguen generando un nuevo proyecto. En materia de desaparecidos, durante este sexenio, una persona desaparece cada hora. Entre el 1 de diciembre de 2018 y mayo de 2023, se registraron en el país un promedio de 25 personas desaparecidas por día. Y la CNDH guarda silencio. En medio de esta crisis y en un intento por maquillar las cifras de desaparecidos, Carla Quintana, entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, renunció y usted, señora presidenta, nuevamente guardó silencio. La comisión también ha abandonado a las personas desplazadas y a los defensores de derechos humanos. De acuerdo con ACNUR, en México hay casi 400,000 personas desplazadas, siendo la peor cifra registrada. Y la CNDH guarda silencio. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación ante la persistencia de la violencia e intimidación en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Estiman que al menos 100 defensores han sido asesinados durante este gobierno. Usted ha atacado a los periodistas, los ha estigmatizado, abonando a la violencia que sufren y que se ha recrudecido durante este gobierno. No omito recordar que usted ha acompañado la militarización del país promovida por el presidente de la República, a pesar de que la ONU ha instado a nuestro país a abandonar de inmediato la militarización de la seguridad pública por el riesgo inminente de las violaciones a derechos humanos. Y es precisamente la CNDH quien debe alzar la voz en este tema tan delicado. En consecuencia, quisiera hacerle algunas preguntas que Acción Nacional ha realizado y que siguen sin respuesta, señora presidenta. ¿Por qué no le ha cumplido a las madres de las personas desaparecidas que se han visto obligadas a realizar sus propias investigaciones ante la inactividad de las autoridades? ¿Qué les dice a los mexicanos de las acusaciones de los 6 exconsejeros que han afirmado que usted está en contubernio de intereses de un grupo político y no del país? ¿Por qué sigue sin oponerse a la militarización del país? Señora presidenta, urge hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, no aguardar silencio. Urge trabajar a favor de quienes han muerto, de los desaparecidos, de las madres buscadoras, de los desplazados, de los periodistas, de las madres violentadas y de todas las víctimas que no han encontrado respuesta ni respaldo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es cuanto, presidenta.